Hello, good evening. Or how are you? Hi, Lupin. Hi, teacher. Good, good. In here, just like cooling down because I just get home and, you know, like I rested a little bit and now we are here. So, Salvador, why didn't you show up yesterday? We missed you yesterday. Es que me tocó ir a tienda y no sé, quizás la manejada me dio como insolaciones, sentí así. Ah, ah. Solo vine a cenar y ya no me volvieron a ver. Ah, okay, okay. Yeah, I mean, Eric was saying that you were busy yesterday. That you were really, really, really busy yesterday. And we were like, okay. Ah, that's good. That's good. But how was your day? Tell me. Raining? How was your day? Raining? Really? Yeah. Cool. Glad to hear that. How about you, Nubia? How was your day? Really? Yes, a lot of things. Esperemos que solo eso sea por ahora. Up to now. Yes. Que no va a pasar como Salvador. Sí, Salvador se puso un poquito ahí medio maloso, pero lo bueno es que pasó rápido. That's good. So let's see, Roxanne is coming, Eric is coming, and Rosa del Carmen. Ah, good. How are you, Eric? How was your day? Hi, teacher. Hi, everybody. No tan cansado, pero como le dijera, no ha sido tan matado el día, pero cansado. Yeah, I understand. Ando hasta con dolor de cabeza. That's horrible. I can't tell. Hoy lo único que espero es que no me estén preguntando mucho. I'm sorry, that's not gonna happen. Sorry. No, ¿sabes qué? No, a mí hoy me pasó algo y quizás por eso un dolor de cabeza. De repente he estado allá en Plaza Mundo ahora desde las 11 de la mañana. Yeah. Pero hoy en la tarde me dio un piquetazo en esta parte de acá y se empezó a dormir todo. Así que la oferta del día. My God. Creo que fíjese que eso iba a comprar y no lo hice en realidad, pero sí me creo que voy a comprar las inyecciones de una sola vez y ya necesito está llegando a la aguja. Oh. Entonces, ni modo. You need to be careful. Aquí estamos. Yeah, I mean, that's a good thing. Solo que desde ya le digo, ni le hice la tarea. No, I understand. Don't worry about that. Okay. Anyway, so let's see. Roxana, Jonathan, Rosa, are you there? Hola, teacher. Buenas noches. Ah, okay. All right. There you go. Hi, Rosa. Good to see you. Hi, teacher. Hi, even Roxana. You both didn't show up yesterday. Interesting. Ah, y Rosa con nosotros.
Ayer me sentía muy, pero muy mal de salud, entonces no me pude conectar. All right. Okay. Good. So let's start with the things that we got for today, because we got a lot of practice. We got something from yesterday, and also we have a new topic for today. It's related to the topic from yesterday, but it's something different. Ah, por cierto, para los que están acá, el día de mañana van a recibir el correo de la encuesta de satisfacción, okay? Les vuelvo a repetir, por favor, no la vayan a hacer. La vamos a hacer el viernes acá, ¿ok? Ustedes simplemente confírmenme en el grupo que ya recibieron la información, ya recibieron la encuesta y eso es todo. El viernes la vamos a hacer acá en clase, ¿ok? Pero esa encuesta la están mandando vía correo o en el chat del grupo. No la van a mandar al chat del grupo, la van a mandar a chat personal y también la van a mandar por correo, por los dos medios. Yeah. Ahí por donde se les sea más fácil. Okay. So let's start with the attendance list. Milcar, Gustavo, no here. Ana Claribel, no here. Right? Carlos Eduardo. Present, teacher. Ah, okay. Yeah. Ana María, no here. Eric Guillermo. Present, teacher. Ah, okay. Stephanie Janet. No here. Fátima Alejandra. Hey, neither Fátima. Hilmar Cruz. Present. Ah, okay. Jonathan Alexander. Present, teacher. Ah, okay. Good. Carla Benacer. Present, teacher. Ah, okay, thank you. Natalie Vanessa. Novia Zulema. Present, teacher. Ah, okay. Romeo Alexis. It's not here. Rosa del Carmen. Present. Ah, okay. Roxana Yesenia. Present. Ah, okay. Salvador Alfonso. Present, teacher. All right, great. Stephanie Lisette is not here. William Alberto, no here. Joanny Noemí. I think it was Joanny here. No, okay. I think she got problems with the internet. All right, anyways. So let's start with the presentations that we got. Today, we're gonna work on the presentation, but also we are going to dedicate a little bit more than an hour working on the manual. From now on, we're gonna focus on that, to work on the manuals. So this is the topic for tonight. Okay. So this is the video conference 17. Wow. Three more video conferences and we are saying goodbye to this module number two. So today's topic is going to be how to use would like to. Ahora vamos a ver esa estructura en sí. Would like to, okay. I don't know if you remember, but from yesterday we were discussing part of this this structure, okay? But just for report problems. You remember we were reporting problems from yesterday, but now we're going to do like a little bit similar things, because from that we're gonna start, okay? Just to have a short review from everything, from the topic that we were discussing yesterday. I got something in here, give me a second. So this is the first thing that we're gonna be discussing. Review the previous topic. All right, can somebody tell me what were we discussing yesterday? Or what do you remember from yesterday's class? Report a problem.
Ah, okay. Yesterday we were reporting problems. Very good. Let's see, Jonathan. ¿Cómo solíamos reportar un problema, Jonathan? ¿Podría darme un ejemplo, por favor? Sí, el ejemplo que no me preguntaron bien. La gente quiere decir I would, ¿cómo se pronuncia? I would like. I would like to report a problem with my coworker. He doesn't want to make nothing. Okay. So not necessarily the requests are for problems with equipment, right? But sometimes are problems with the personnel, with coworkers. Ooh. Okay. También está el problem with system, problem with cell phone. Mm-hmm. Yeah, I mean, that's uncomfortable when we have coworkers that they don't like to work and you're like doing their job. That's horrible. Yeah. Que a veces no quieren trabajar y uno tiene que cubrir su trabajo. That's not funny. No. Ah, talking about funny. Hi, Stephanie. Hi, teacher. Ah, you're here. Good to see you. Okay, good. So, we're going to start with that from yesterday. Vamos a comenzar con la tarea de ayer. Okay, let's start checking the homework that we left from yesterday. And I'm going to start with Carla. Carla, what are the items that you got or you reported as problems? Repeat, please, teacher. Okay, I do really want you to read the example of reporting a problem that you have as homework. Un ejemplo, cita. Lo de la tarea, Carla. Lo de la tarea. Teacher, yo ayer sí no me, o sea, por la cuestión de la energía me desconecté. Ya no trabajé. Y cuando ya íbamos a trabajar en el manual, se fue la energía y me desconecté. Ah, ya, that's true. Salvada por la energía. Ok, Carla. Ok. All right. Ajá. I'm not gonna ask. Carlos Eduardo. I'm gonna ask him. I know he did it. Okay, teacher. Bueno, yo hice las dos que pidió, ¿verdad? De los problemas que originalmente pues pasan, ¿verdad? Puse the system, the computer, and the first sentence is, I would like to report a system security alarm problem. I don't. Permítame, aquí me fue. I don't know what said security code. It's the first. The second is, I would like to report the system security. The system security is not working. Nah, okay. The system security is not working. Okay. Then number three, I want to report and use my computer is not, pardon, it doesn't connect to my work system. Esas serían las primeras tres, ¿verdad? Ajá. Y el segundo escenario, my cell phone. My cell phone, I would like to report that my cell phone is locked and I don't use. Ah, okay. Y quiero ver, de ese solo dos hice, teacher. All right. I would like to report I'm not selling at the contract
speed. Mm-hmm. Nah, okay, very good, Carlos. Okay. We got a very established report. Thank you. Novia. Let's go with you, Novia. Yes, teacher. I would like a report on the car. The first is, it doesn't not turn off. Turn on. Turn. The second. Out of battery. After has a flat tire. Tired. Okay. Furious the teacher. Yeah, man. Eso es echar porras. Dice que estoy echar porras. En el tercer escenario es in my house. It doesn't not turn on the light in the refrigerator. Refrigerator. It doesn't work. Okay. We are in the kitchen. We are out of gas. Ah, okay. Very good. We ran out of gas. There you go. Okay. Good, Novia. All right. Jonathan. Besides the one that you read, which ones did you do? Aparte de la que me leyó, ¿cuáles otras traía? I would like to report a problem with cell phone. It doesn't on. It doesn't not. Ajá. Pero la estaba inventando. I would like to report a problem with motorcycles. Not have oil. Okay, all right. I might say it doesn't have gasoline. Nah, the battery doesn't work. It might be like that, like the battery. Yeah, like okay. Es como el mío, ya me va a dar el porque no lo enciendo casi no lo uso, estoy sacando el carro y lo vengo a encender cada 7 días. So ya se me va a ir la batería. Exactly. Se supone que lo tengo que estar cada 2 días, por lo menos moviendo un poco. But I don't do it. I don't have time. 5 minutos nada más encendido. Ajá, because I don't have time. Look, cuando ya vengo que 7:45 just to connect in here, turn on the computer and start the class. So I don't have time. I don't really have time for that. But anyways, let's see what happens. Okay, good. Thank you, Jonathan. They were good ways to report a problem. Hilmar. Yeah, Hilmar is missing. Okay, eran las dos siguientes. Ya había mucho en el computer ayer. Siguiente sería the cell phone. Mm-hmm. The cell phone does not work. Ah, okay. The cell phone does not share. No charge. Okay. The screen is frozen. Ah, yeah, screen is frozen. That's. I hate that. When that happens. Ya quebré el primer teléfono por eso. No soy paciente. Tercera escena, ¿verdad? Sería un printer. Empezó. The printer does not print. Ah, ok. The printer has no ink. Ah, ok. Doesn't have ink. The printer doesn't turn on.
Okay, good. The printer doesn't turn on. What happened with the printer? No, it doesn't turn on. But you haven't connected to the electricity. Yeah. That's like the most common problem. Con un equipo. No sé por qué en Estados Unidos a la corriente eléctrica le llaman de otro modo. Hmm. Sí, decía la clase A, decía como la clase A. Por eso decía, ¿qué es eso? Y nosotros en red de la clase A lo conocemos como un segmento, un número especial, ¿va? Ajá, ajá. El soporte de Estados Unidos decía, disconnect clase A, clase A, decía la clase A. No sé por qué. That's weird. Ajá. Hasta que él mismo nos pidió disculpas, porque dijo, no me di a entender. Para ustedes es power supply o electric. My God. Ajá. Nosotros hablamos lenguaje universal, dígales. Aparte de que también nos abreviaba el nombre del dispositivo. El dispositivo creo que tiene dos nombres, pero él solo las dos iniciales ponía. Sí, era bien complicado. For them is very common. For they is really, really common, but for you it's like, ¿qué está diciendo? Sí, o sea, está que anantío con el inglés, ¿va? Entonces, el tipo resumía las palabras. Estábamos perdidos. Sí, sí, eso es. Es sí. Bastante rarito. Pero, anyway, es que tenés que conseguir a alguien que te corrija en casa también. Uy, hey, ¿qué pasa ahí, Gilmar? Sí, estamos bien. ¿Verdad, Nubia? Ah, interesante. Oh, bueno. Hey. Así como me agarran aquí. Sí. Parece no. Que me voy al cuarto mejor y me escondo para estar libre de todo. Cada no, pero, minuto en cada maicillo. Pero ahí vamos a reportar ahí a la esposa de Eric que no hace la tarea para que le dé un correctivo también. Ya la hice ahorita. Ah, ok, do it, man, do it. Sí. El detrás de cámara. Yeah. Detrás Cuervo de cámara. Comba. Cuervo comba. Ok, Eric. Bueno, read it. La segunda es cell phone. Ah, okay. I would like to report a problem with my cell phone. Mm-hmm. The screen is broken. Aquí en la segunda tengo duda. Nothing is here. No se escucha nada. No sé si. No se escucha nada. Se está refiriendo al sonido. O sea, no se escucha cuando uno habla. No sé si lo he hecho bien así. Usted y yo estamos hablando por teléfono. Yo a usted no le escucho. Ah, sería. Dime a seguir. Like this. The sound doesn't work. Ah, okay. Yeah, that would be exactly. That would be the one. The sound doesn't work. Okay. Ah, okay. Yes. Okay. Thank you, dear. All right. Y la tercera. The Wi-Fi doesn't work. Eso lo había puesto. The most common, right? Yeah. Sí. Okay. Thanks God, I haven't had problems with the Wi-Fi. The second problem, cable signal. I would like to report a problem with my digital box. Does not turn on. The signal freeze. Uh-huh. Is some channels don't work. Okay. All right, that's cool. The digital box. Yes. Por eso me cambié de cable. I don't use that type of cable. Mucho problema. Acá, toda vez que se iba la señal en la antena, ya decía, ah, va a llover. Cabal, a los 15 minutos ya estaba lloviendo. Esa era la señal. That was the sign of. But I changed it.
Y Moisés Urbina le pegaba tanto, teacher, como de la antena. Exactly. No, pero ya luego lo cambié porque estaba pagando mucho. I used to pay $20 for that. No, that's too much. Now I'm paying $6 y tengo como el quintuple de canales. Better. La única diferencia es que si se me va el internet, adiós canales. That's the only difference. Because I have it with a private IPTV. IPTV. That's better. All right. Good. Let's continue then. Hey. It's better. Yeah, way better. Tengo como que más de 1,000 canales, creo, por ahí así. Y películas de estreno, things like that, solo por $6. Cheaper. Yes. Ana María, are you there? Como que no, teacher. Es que como no la veo conectada, yo digo, ah, se está a estar durmiendo. No, estoy con un viendo algo de la computadora de la laptop. Ah, por fin se la prestaron. Me la iban a prestar, pero ahorita estamos borrándole las cookies porque quizás no ha hecho un update y no puedo abrir esto donde, ¿cómo se llama? Zoom. Zoom. Okay. Entonces estoy desde el teléfono. Ah, all right. Did you do the homework? So. Mm-hmm. What do you mean by so? Había puesto en mi celular. I would like to report problem with my cell phone. No turn on, no connect with the Wi-Fi. Así. Solo que no me le coloque not. Pongámosle el auxiliar. Recordemos que para presente simple y negativo, tercera persona, en este caso un objeto inanimado, doesn't turn on, doesn't this the other one, okay? Doesn't turn on, doesn't connect Wi-Fi to the Wi-Fi. De Wi-Fi y solamente eso, teacher, porque este día fue un poco difícil en el trabajo. Así que solo esta tarea me ha hecho. Okay, all right, there you go. Okay. Es que como inventadas, ¿verdad? Porque de ahí tenía my TV doesn't no change channels. Doesn't change channels. My remote control, ¿cómo se dice? Damage and buttons. Is damaged. Is damaged. Eso. Solo para que vea que hice algo. Okay. I will accept that. Okay, thank you, Ana María. Bien. Okay. Bien, para los demás, pues, como no estuvieron ayer, I cannot ask, right? So, this goes for, hey, a lot of people were missing yesterday. It was not Rosa, Mrs. Janet, Salvador, Rosana. Yeah, a lot of people. Even Romeo, that is coming. Okay, but anyways, let's continue. So today we're going to use would like to make formal requests, okay, and to talk about something we want. Let's see a little bit, what are we going to do? So this is pretty much what we are going to do today. Review from the previous topic, lo que acabamos de hacer, uses of would like to. Vamos a ver un par de oraciones y ejemplos utilizando el would like to. Vamos a ver un poco la estructura, cómo está formada gramaticalmente hablando. Y luego vamos a hacer un par de ejemplos extras para ver si todo está claro. Y pues luego vamos a pasar a trabajar en el manual. We got a lot of things to do in the manual. Right? Okay, good. Would like to. What does it mean? Rosa, help me out reading.
You would like to say what you want, especially when making offers or and requests. Ah, okay, very good. Thank you, Rosa. Dice, we use would like to say what you want. Ah, para mencionar o decir lo que queremos. Especially when making offers and requests. Especialmente cuando hacemos ofertas o ofrecemos algo o solicitamos algo. Okay? That's the one. We got some examples. Romeo, read please. I would like to go to the beach. Okay, there you go. I would like to go to the beach. That's one example, right? Roxana, read the second example. You would like to have vacation. Okay, you would like to have vacations. Remember, que el would like... Básicamente, el would simplemente hace la función de ia. Esa es la traducción de would dentro de una oración, ¿ok? Recordemos también que would siempre tiene que ir acompañado de otro verbo para tener significado. Por sí solo, no sirve, ¿ok? Just keep that on mind. Salvador, help me reading. Salvador, are you there? Hola, hola. Help me a reading, please. I would like to go to the beach. And the last one, Salvador. The last one. La última. She would like to practice English. Okay, very good. She would like to practice English. Eso ya es más algo que ella quiere. Ok, ahí dice, to say what you want, básicamente lo que uno quiere. Cuando usamos, debemos recordar que cuando usamos would like, es cuando estamos siendo bastante formales en algo. Ok, when we are doing this, like very formal, cuando estamos solicitando, o estamos ofreciendo, o estamos diciendo lo que queremos, pero de una manera formal. Ok, just a formal. Otra cosa que quiero que tengamos claro, listen, con los verbos, con estos verbos auxiliares, tanto el would como otros que vamos a ver en estos días, en estos dos días que faltan, ya, hay dos, tres días, algo especial que tienen este tipo de verbos es que en tercera persona, si recordamos a un verbo, aunque sea auxiliar, siempre se tiene que modificar. Por ejemplo, si teníamos do como auxiliar, colocábamos does, le agregábamos es, ¿recuerdan? Si teníamos have, le agregábamos has. Entonces, para este tipo de verbos, esto se les llama modal verbs, verbos modales, ¿ok? Que esto lo van a ver ustedes detenidamente en otros módulos más adelante. What do I want to say with this? Que estos verbos son bastante especiales. Estos verbos no son afectados por el uso de las terceras personas en presente simple. Si ven ahí, tenemos un ejemplo utilizando she. Ahí en ningún momento se le agrega s al would ni tampoco al verbo principal. ¿Ok? Eso quiero que tengamos en cuenta, que no vamos a modificar el verbo auxiliar ni para terceras personas, ni cuando tengamos algo más que exprese un singular, ¿ok? No le vamos a andar agregando ese ni nada por el estilo. Porque eso es parte de una regla de que esos verbos son especiales y son que no se pueden modificar, ¿ok? Just keep that in mind. That's why we got it here. She would like to practice English, right? So, in this case, recordemos que would like sería la estructura, the structure, right? To practice, in that case, practice sería el verbo principal, okay? Just for you to remember. Okay, now let's continue.
Ahora vamos a hablar un poco sobre la estructura. Let's talk a little bit. How is the structure of this? And this is the structure. Look, we got the subject plus would like to, okay? Then we got plus main verb, o verbo principal, as everybody know. And then we got complement. So subject plus would like to plus main verb plus complement. Entonces, básicamente, esa sería la estructura, ¿ok? Para formar oraciones utilizando would like to. Just keep that on mind. Example. Mrs. Urrutia, can you please read this example for me? Okay. They would like to have good opportunity. Ah, okay. They would like to have good opportunities. They represents the subject. Would like to es la estructura. To have, I mean, have is the main verb. And then good opportunities, that's the complement. Okay? That is the complement. All right? Let's keep going. We got an extra example. Nubia, help me already, please. We would like to win the lottery. Ah, we would like to win the lottery. Everybody would like to win the lottery, right? ¿A quién no? Okay, so we got we as subject. Would like to, that's the structure. Recuerden que would like to es como gustaría. Okay, I would like to, me gustaría. She would like to, le gustaría. ¿A quién? A ella. He would like to, ah, le gustaría. ¿A quién? A él. We would like to, nos gustaría. Okay, keep that on mind. That's what it means. Next example, William, help me out reading. She would like to spend more time with her family. Ah, okay. Thank you, William. She would like to spend more time with her family. Look, likely similar. She is the subject, would like to is the structure. Spend, that's the main verb, verbo principal, more time with her family, ya ese sería el complemento, okay? That's the complement. So, ¿qué estamos expresando en esas oraciones? Ah, estamos expresando cosas que quieren las personas, okay? La de los ejemplos, o solicitar algún tipo de, hacer algún tipo de solicitud, okay? And, obviously, to talk very, very formal. Okay. Remember, when we use this structure, it's because we are talking about something, but in a very formal way. All right. Do you have any question related to this? ¿Tenemos alguna pregunta con relación a este tema? Teacher. Yes. Este, para ningún tipo de subject se le va a cambiar ningún tipo de verdad. Jonathan, casi no la escuché muy bien. No sé si todos le escuchan entrecortado o sí, porque yo le escuché entrecortado, Jonathan. Casi no la escuché muy bien. Sí, se le escucha entrecortado. Ajá. Para cualquier target no se le va a cambiar verbo. Ah, no. En este caso, cuando usamos el would like to, esa estructura no va a cambiar, así sea que coloquemos he, she, colocamos nombres propios, coloquemos nombres en plural, siempre va a mantenerse la misma estructura. Sí, ahí eso es lo que estaba mencionando, que inclusive en terceras personas no vamos a cambiarle, ahí no vamos a colocar ese, como en las demás verbos auxiliares, ¿ok? Siempre se va a mantener. ¿Qué es lo único? ¿Qué es lo único que va a cambiar? Ah, lo único que va a cambiar es el verbo principal, ¿ok? El que indique la acción de la cual vamos a estar hablando. Ejemplo,
Si yo digo, Jonathan would like to have a brand new motorcycle. Ah, Jonathan le gustaría tener una motocicleta nueva o de paquete. You see? En ese caso, estamos hablando de una tercera persona, que en este caso es usted, y ahí la estructura permanece lo mismo. Would like to. ¿Qué es lo único que cambia? El contexto y obviamente el verbo que indique la acción, ¿ok? El verbo que indique la acción. El would like to es más que todo un acompañamiento, la cual pues nos quiere decir que estamos haciendo o una solicitud o hablando de algo que queremos, ¿ok? En este caso, con el ejemplo que le acabo de dar, estoy hablando de algo que usted quiere. Es como que usted dijese, ah, I would like to have a brand new motorcycle. Me gustaría tener una motocicleta nueva, de paquete. Ah, entonces es algo que usted quiere, ¿cierto? Entonces, para eso es que ocupamos el would like to, ¿ok? En ese aspecto. Para hablar sobre cosas que queremos o para hacer solicitudes formales. ¿Ok? That's one of them. There you go. Very good. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que no esté del todo claro? No? Okay. Interesting. I do really like that. Why? Because now you're going to do some examples in here. Give me a second. Let's create extra examples. Good. Listen up. Les voy a dar un minuto para que me hagan dos oraciones a modo de ejemplo. Una expresando solicitud y otra expresando, listen up, algo que ustedes quieren. Solicitud, ¿cómo así? Ah, I would like to have a new computer in my job. Me gustaría tener una computadora nueva en mi trabajo. Ah, ese es un modo de solicitud, ¿ok? Let's do it. Let me know when you finish. Just let me know when you finish. Sixteen people. Amilcar is missing. Who else is missing? Ana Rosa, Rivera, Carlos, Romeo. Teacher, yes. ¿Podría poner la estructura para preguntas? ¿Para preguntas? Ajá, porque no estoy al principio, solo el final. La estructura era para oraciones. Mire. Para pregunta, porque acaba de decir que tenemos que hacer una para pregunta y una para algo que nosotros queramos. No, una solicitud, no pregunta, solicitud. Ah. Yes. Okay. Ya vamos a ver más adelante la estructura para pregunta, ¿ok? No está incluida dentro de la clase, pero me gustaría que lo tengamos claro. All right, thank you, Mrs. Janet. Mm-hmm. Okay. Finish. All right, good, Carla. Finish. Okay, very good. All right, so we're gonna start with these things with extra examples.
All right, cool. So we're going to start. Mrs. Janet, can you please read your examples? I'm going to write them down in here. Okay. The first example is, I would like to have a better system in my work for better performance. ¿Me escuchó, teacher? Ah, lo estoy escribiendo. Yes, of course. A better system. Mm-hmm. Yeah. And the second, I would like to go on vacation to the beach. Me too. Okay, vamos a cambiar. I would like to go. To go to the beach. Like that. Okay. Okay. Sí, es like, me gustaría ir a la playa en vacaciones. Porque suena medio rarito. Sí, me gustaría ir en vacaciones a la playa. Aunque también se puede. Sí, pero en el escrito inglés creo que se ve raro. Yeah, it sounds kind of weird. All right, but thank you. Okay, good. Jonathan, read yours. I would like to go a beach. To the beach. Yeah. Everybody wants to go to the beach, right? Okay. Ya lo había escrito, no lo copié. No, 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 lo que me refiero es que todos queremos ir a la playa. We need it. Yes, we need it. I would like to buy a new iPhone corporate. Read it again, please. I would like to buy a new iPhone corporate. O corporate, no sé cómo se pronuncia. I would like to buy a new cell phone. Corporativo. Eso es más que todo el teléfono de la empresa. Porque ya me arruinó. ¿Por corporativo? Sí. Mal redactado está. No. For, no. Solo corporativo. Había puesto yo. Ah, un teléfono corporativo. That's what you want to say? Ah, easy. Look, man, it's like this. A new corporative cell. Ah, okay. Yes. Ah, okay. Very good. Thank you, Jonathan. Mr. Eric. Okay, I would like to have salary increase. Okay. Everybody wants that. I would like to travel to Germany. Ah. Me too. I would like to go to Germany. But like the country that I would like to go the most is Norway. That's a good place. Norway. Noruega. I don't know why. No sé por qué. No sé por qué. Sí, pero si algún día saliera así del país súper lejos, me gustaría ir a Noruega. A mí siempre Alemania me ha gustado. Ay, I mean, it's a great place too, a great country. Okay, I would like to have a salary increase, and I would like to travel to Germany. Okay, thank you, Eric. William. Yes. Read your examples, William. Okay, I would like to have my vacation in December this year. Ah.
Ah, okay. The other, I would like to travel to France. France. Ah, hey, to France. To visit the Eiffel Tower. What? To visit the Eiffel Tower. Yes. A visitar la Torre Eiffel. That's a good one. Okay. Ah, nice. Okay. Thank you, William. Okay. Okay. All right. Good. Hey, what happened with the rest? Roxana, Carla, Rosa, Ana Garcia, why you got your cameras off? Done. Ah, okay, Mrs. Urrutia, me hacen pensar que están durmiendo. Ajá. There you go. Ah, miren, Carlos. Ah, no, Rosa. Rosa sí estaba durmiendo, ya ven. Tiene cámara, tiene luz apagada. O sea, le fue la energía, Rosa. Ah, no. No, lo que pasa es que mi sobrino estaba durmiendo, mi sobrino. Ah, se quedó conmigo de nuevo. Ah, ok, ok. Good. Sí, así lo vi que andaba corriendo ahí. Ok, Rosa, ok. No problem. Nubia, read your example. Y los calla antes de decir sus preguntas. También bien adiestrado. Okay. I would like to go a vacation. Ah, no, mira esa. I would like to buy a car, a new car. Y la otra sería, I would like to go to travel to San Francisco or Houston. Ah. Okay. Interesting. Have you ever tried getting the visa? What? Have you ever tried to get the visa? Yeah. You got visa? Ah, okay. Ah, you can go then. I mean, es cuestión de tener vacations and vámonos. Let's go. That's cool. That's cool. Uh-huh. Qué genial. Maybe one day I got mine with my beloved wife. Okay, good, Nuria. Salvador, I want your examples. I would like to eat a mango right now. Okay, I would like to eat a mangoneada right now. Okay. Ya alborotó las ganas. Y esos antojos, Salvador. I would like to eat a mangoneada. Okay. Acá acaba de llover, entonces algo fresco. Ah, ok. El siguiente va a salir con pupusas. Ya empezamos con la comida. Ey, es cierto, empiezan con pupusas y cosas así. Comenzó Salvador ya con mangoneadas. Ok, ajá. The second example. She would like to sleep all day. She would like to sleep all day. All día. All day. All day. Right now, but is it? All day. Okay, good. That's a good one, Salvador. Thank you. Hilmar, this is for yours. Hey, Hilmar. Why your camera is so blurred? ¿Cómo hace para tener así, like blurred your camera? Ah, no, es que
está fallando. Ah, ok. Yo creí que era alguna función que le había puesto. No, está fallando. Me ha cambiado la cámara. Hey, Gilmar, usted que sabe de tecnología, ¿cómo encuentra andar una cámara HD así para laptop o something like that? Para ti ya unos 30 pesitos, 1080. Resolución de 1080. Ah, okay. Este es de 1080, pero no sé qué le ha pasado. Creo que la botaron. Por ratos sí enfoca, por ratos no. Y sí. Ajá, ajá. Se le dañaron. Ah, ok. Yeah, because I do really want to buy one. Vamos a llamarlos de soporte, que venga. Cabal, cabal, ahí va a ir Eddie corriendo. Yo mismo. Yes. Ok. Anyways. Ok, read your example, Hilmar. My example is I would like to go to the August Paris. No, a ver, va. I would like to go to... No hay fiestas, Eric. No hay fiestas ahorita. Por eso me gustaría, pero no... Remember. No, es Gilmar. Exactly, a mí me está... Gilmar es... Ya ves todo que son Eric. Los mismos hechos. Todo sí. Eric. No, qué barbaridad. Eric, es cierto. Hasta los encargados regañan a Eric. Come on, Eric. Erupciona de nuevo el chaparrastique. Eric tuvo la culpa. Sí. Ahorita está lloviendo en San Salvador. Yo tengo la culpa. Exactly. Y una gran tormenta. ¿Really? Acá no. ¿Eh? Simplemente está. Culpa como, de Eric. Está como drizzling, pringando acá. Pero sí, ahorita está. Digamos que un clima bonito. No hay calor, por así decirlo. Anda el suéter ya. Yeah. Yes. El setter del trabajo. Okay. Next example is I would like to buy a smart watch. I know, but give me let's finish the example from number one because I didn't complete it. I would like to go to the August Paris. La fiesta de agosto. Ah, to the okay, sorry, you're not going to have that party anymore, right? At least for this coming August, you're not gonna have it. So sad. Okay, your second example, Jerma. Example sería I would like to buy a smartwatch. To buy, right? To buy, sí, comprar. A smartwatch. Eso no es bien bonito, pero vale como $200. Really? What brand is that? Apple, Android, Huawei? Huawei. The Huawei's are very recommendable. Yeah, es más accesible. Yeah, aparte que es un tanto mejor. It's a little bit better. Sí, yeah, sí. Mucha función. Yes, yes. Way better. Okay, so let's continue. Thank you, Hilmar. Ana Maria, let's see your examples. I would like to... Give me a second, porque ya no tengo donde escribir. Ajá. Veo rato. Okay, ready? Yeah? Yes, of course. Okay, I would like to have increased bonus in my work. Okay. Second example. I would like to travel to Canada next year. ¿Le gusta el frío? ¿Le gusta el frío? Sí, a mí sí. Because in Canada, my God. Horrible. All right. Ahí me quiero ir a vivir y quiero pedir una
asilo. Really? Yeah. Why don't you apply for a job visa? Este, hay un en el lugar donde yo trabajo, en la torre telefónica, está como una representación. Y de ahí se va uno a Guatemala. Ah, cool. Interesting. Uh-huh. Si lo logra, me lo dice. También me quiero ir a Canadá. Me too. Me parece. That would be good. Aunque mi esposa es bien friolenta. Pero ahí hay abrigos. Van a haber abrigos de toda clase. Pero no, Gana también es helado. Noruega es helado también. Sí, Noruega es helado. Súper. But for real, ¿sabe por qué me encanta Noruega? Por sus paisajes en el campo. Sí. That's sí. Beautiful. Si quiere ser vikingo, dice. Obviously. Alaska. ¿To Alaska? A comer, Alaska. A comer pescado crudo. Sí. Este, de hecho, hace poco USAID, como quitó el aporte de Estados Unidos al gobierno, ¿verdad? He aperturado un programa de visas de trabajo en la página de ellos. Por los que estén interesados, se pueden ingresar ahí. Uh-huh. Y hay diferentes opciones de trabajo, digamos. Entonces, creo que lo que están solicitando es básicamente que las personas estén estudiando el inglés, hasta donde más o menos estaba enterado, hasta un nivel intermedio. Entonces, sería bueno porque al final creo que van a comenzar como a dar esa visa ahí como en septiembre, octubre. Entonces, ya para ese tiempo el teacher ya no tiene nivel intermedio. Obviously. Yes, of course. ¿En qué página dice para investigar? Y así me voy yo también. USAID. ¿Verdad? Ah, ok. I will investigate, obviously. Ahí les voy a decir cuando ya la tenga. Salud. Ya se los mandé al chat. Este, ¿cómo se llama? Bárbaro. ¿Cómo se llama el programa? ¿Sabes? Por casualidad. No, pero deberían de pasarlo al grupo del chat, porque aquí se borran los mensajes. Sí, al WhatsApp, mándelo. Le voy a buscar el artículo y se lo voy a mandar para que vean. Bien interesada, okay. toda la población. Todos emigrando. Everyone wants to live. Okay. Vámonos. Yeah. Dejando los $30 que les regalaron. Y agarran preso al teacher por coyote. No, pero que no se supone que nos vamos a ir por avión, pues, ¿cómo me agarra por coyote? Tráfico de salsita negra. Sí. Allá me va a andar, negocio. Allá me va a andar comprando, voy a ver, voy a andar buscando ahí. Ya no va a ser inglés para el trabajo, sino que inglés para emigrar. Okay, where do we stay? Ana María, you're two. Okay, yeah, to Canada next year. Okay, good. Let's continue. But I'm going to read that information. That's pretty interesting. Carla, read your example, Carla. Okay. I would like to a new printer. Like this? Yes. Ah, Carla, pero acá nos falta el verbo principal. Después del like to, tiene que ir un verbo que indique acción. I have or buy. Yes, I have a new printer. Okay, yes. Very good. I would like to have a new printer. Very good. Yeah. I would like to have money. Me too. Yes, es la misma pregunta que me hago todos los días a las 4:45 de la mañana. More money. ¿Por qué nacimos pobres? Así como que Diosito, dame una razón para ir a trabajar. It was like, eres pobre. Yeah.
Eres pobre. Well, obviously. Go to work. Okay, good. Thank you, Carla. Carlos. Okay. The first sentence, I would like to have the opportunity to travel to Italia again. Oh. Like this. Es que en Europa quisiera ir a bueno, mi hermana menor fue a Francia, Italia y España. My God. Good. That's great. Pero quisiera ir a Europa es varios países. Y lo hace en menos de un mes. Wow. Muy bonito. Cansado, pero bonito. Sí. Cuando se fue, era en diciembre, salió lo del COVID en China y ella en diciembre, en noviembre, diciembre, y ella estuvo, es el 2019, del 1 de diciembre al 7 de enero viajando por estos países. Wow. De hecho, unas amigas estudiaron desde chiquitas. Quizás puede sonar, ¿verdad? En la misma. Se graduaron de la universidad, pero siempre habían tenido un sueño de ir a hacer un tour por Europa, pero ya como cuando salieron de la universidad ahorraron ambas, pero estaban solteras, obviamente no habían compromisos, y creo que el tour les costó como $5,000 por ahí anda, $5,000 a cada una. Wow. Pero que estuvieron 15 o un mes estuvieron, vamos, 15 días. Y pasaron por Francia, por Italia, por España, fueron a Alemania, incluso wow. Visitaron algunas de las emblemáticas, ¿cómo podríamos decirles? ¿Cities o what? Ajá, en el sentido de lugares que solo las veían en las películas, ¿verdad? Mm-hmm. Pero, great. Es que requiere un gran esfuerzo, ¿verdad? Mm-hmm. De visa porque la agencia de viaje le armó como una visa, hay una visa pero solo es de como de pasaje, ¿verdad? Para poder pasar por esos países, detenerse un rato y terminar de hacer el tour, pero vinieron súper encantadas, ¿verdad? Yo creo que no van a repetir otra vez ese tour porque es algo cariñoso también, ¿verdad? Pero sí, aquellos que tienen las posibilidades, súper chivo, pues, o sea. Yes, cuando me haga diputado voy a ir. Hay no, que teacher. Hacerse teacher para poder ir. Obviously. Apóyenme and you will, and I will take you in the maletas. In the package. No, teacher, porque eso fue antes, ahora no. Ahora ya no va a pasar todo. Esas cosas. My God, I'm gonna ya compren. Ya compran en Génesis y todo eso. My God. No words to say that. Oh. Better not comment. Okay, Carlos, let's finish, Carlos. Bueno, veamos. Bueno, la segunda sería, she would like to buy the new shoes by the next meeting. But the next meeting. Sí. Like this? Meeting. Yeah. Meeting. Reunión. Yeah, she would like to buy the new shoes, but the next meeting. Yes. ¿Por la siguiente reunión? Sí. O para la siguiente reunión, ¿verdad? Entonces sería for. For the next meeting. Yes. Okay, voy a corregir aquí. For entonces. The next meeting. That would be better, okay? Good. Okay. Mientras corrige, y para los demás que faltan, voy a pasar asistencia. It's 9:07, I think. 9. Okay. And we need to do it. Okay, give me a second. Hoy no le recordaron, mire, teacher. Ah, yes. Tiene falla. Menos no bien. Un punto, exactly.
temerosa la compañera Nubia después de la corrección. Exacto. Ok. Tengo que tener cuidado en qué momento activo el micrófono. Ok. Antes de activarlo. Yeah. Amilcar Gustavo is not here right now. Ana Claribel. Ayer no vino, ¿verdad? No. Ok. Ana María. Present. Ok. Carlos Eduardo. Present, teacher. Ok. Eric Guillermo. Present, teacher. All right, excellent. Stephanie Janet. Present. All right, Fátima Alejandra. Hey, Fátima, not here. That's weird. Gilmar Cruz. Present. Okay, Jonathan Alexander. Jonathan. Present. Okay, Carla Benacer. Present. Okay, excellent. Natalie Vanessa. Present. Perdiendo flow, Natalie. Hasta la segunda asistencia viene. Teacher, es que mira, hoy de veras que cayó una lluvia. Llegando vengo a la casa, de verdad. Wow. Quizás serio. Cuando me conecté, quizás unos 10 minutos tenía. Oh, my God. ¿Y dónde andaba tan noche? Ajá, es que, Natalie. No. Stephanie, ¿dónde andaba Natalie? Con el nombre. No, nada from, que ver. From work. No. Natalie. Oh my God, mosquito. No, sí, ha estado okay. Lloviendo fuerte. Sí, sí, Natalie. Aquí. Yeah. Sí, lo que pasa es que no, porque esperé que pasara el agua. Sí, no estaba muy fuerte, okay. O sea, con viento. No, sí. No, peligroso, sí. Yeah, that's dangerous. Okay, let's continue. Nubia. Present, teacher. Okay, Romeo Alexis. Present. Okay, Romeo. Rosa del Carmen. Present. Okay, Roxana Yesenia. Present, teacher. All right, perfect. Stephanie Lisette. Present. Perfect. William Alberto. William. Present. Ah, okay. Perfect. And the last one, Joanny Noemi. Present. Ah, okay. Very good. So we got them all. Just Fatima and Amilcar is missing. Okay, good. Let's continue. Teacher, wait. Didn't I mention you? Really? My God. Ah, pero aquí ya lo tengo, que ya lo puse asistencia. Salvador Alfonso. Okay. Ah, okay. Hoy entiendo por qué me dijeron que yo nunca llegaba a la clase. My God, I got it in here. Ah. No, ¿qué pasó, Eric? We're not gonna do that. No por ahora. Okay, let's continue. Let's see who we're missing. Rosa, read your examples, Rosa. Let's read them all in order to move on, okay? Just read them. I would like to have more free time. Ah, okay. And I would like to travel to another country. Everybody wants to travel to another country. Good. Yeah. Great, Rosa. Good. Mrs. Urrutia, how about you? I would like to paint club with a better salary. Mm-hmm. And I would like a new car. Ah, okay. Interesting. Good. Thank you, Mrs. Urrutia. Joanny.
I would like to have new maquinaria. A new machine, uh-huh. Mm-hmm. In my work. Ah, okay, very good. And I would like to have a new car. Yes, that's good, that's good. I would like to have a new car. We got to change the car because mine was a B6. So just imagine I was dying with that car. I was dying because like the gasoline is like going up. And I mean, y los precios, I mean, y el pago, like the same, right? It doesn't count. Congelado. So, exactly. That's why we got to change the car. We changed it from a big car because I had a big truck, but my wife has a small one. So we use the small one because the big one is like so much gasoline. So sad. Anyways, let's continue. Who's missing? Ana Garcia. Okay. I would like to go to the park. I would like to buy a cell phone. No, okay, very good, Ana. Thank you. Romeo. I would like to have a new work, ¿cómo se dice? Horario de trabajo. Schedule. Schedule. Y la otra sería, I would like to jump out of a planet. Nah, okay. Okay. Very good, Romeo. Thank you. Who's missing? Natalie. I would like to have a big house. Me too. An extra one? El otro sería, I would like to have a car. Okay, I would like to have a car. There you go. Thank you, Natalie. Carlos Eduardo, did you participate already? Not right. Yes, teacher. Ah, okay, okay. Who's missing? Because I Roxana, yeah, I moved the cuadrículas. Roxana, read yours. La agarré con la galletita en la boca. Sorry, Roxana. Sería el primer ejemplo. I would like to work in custom. Ah, okay. Custom service? La, hola? Custom service? Or what? Atención al cliente? En aduanas. Ah, okay. Ah, okay. Me gustaría All trabajar right. en aduanas. Mm, ¿Es correcto así, verdad? Yeah, yeah, yeah. Custom. Okay. Y la tercera sería, she would like to cook my husband. Repeat again, please. Ay, no, no era así. No sé si escuché mal, pero decía me gustaría cocinar a mi esposo. To cook my husband. I don't know. No, no sé si es que escuché mal, no sé. Tengo malos audífonos. No, no, está bien, solo porque es este. Okay. No, creo que es para mi esposo, ¿cierto? Sí. Ah, sí. Entonces, cook for my husband, okay? For my husband. Porque si my dice, husband. Yes, porque si dice cook my husband es como cocinar al esposo, ¿sí no? Yes. Me gustaría. Mañana va a salir en Cuatrovisión, ya va a ver. Ok. Ay, qué barbaridad. En las noticias 21, en el rojo. Ay, como el código rojo. Esposa se come al esposo. Código 21, that's funny. That's funny. Un sentimiento reprimido que tenía Roxana. Ok. Ay, qué barbaridad, qué pena. Y tan suavecita y dulcita que la vemos, mire. No, y mi esposo ya va a venir por ahí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue?
Okay, mejor ya, ya, ya. Okay, let's continue. Let's continue. I don't want you to have problems. Okay, good. Now let's continue with the other things that we got for tonight. Okay, those were to ask for something. Okay, using positive statements. Now let's use questions using would like to. Vamos a ver un poco la estructura o preguntas, por así decirlo, sobre cómo formular, as we know, preguntas o questions. Ok, recordemos que hay dos tipos de preguntas. Two type of questions. Yes, no questions. Las que respondemos con yes and no. Ok. Y las information questions, que es cuando usamos las WH words, las que tenemos como what time, where, when, which, who, why, you know, all of them. So, vamos a verlos así como de una manera breve. Look at this. Ana García, read for me, please. Ana, are you there? Ana, you got the microphone off. Would you like to have a new computer? Would you like to have a new computer? Okay. In this case, tenemos la estructura al principio. ¿Por qué? You might ask, why? Because, this is easy. Because, remember, would está actuando como verbo auxiliar. Por lo tanto, recordemos, el verbo auxiliar es el que va primero en una pregunta. ¿Ok? Teníamos con do, recordemos, iba al principio. Do you work? Do you study? ¿Ok? Entonces, would es como es el verbo auxiliar y va al principio. ¿Ok? Just keep it that. Then we're gonna have an extra example. Okay, let's continue. Después del would like, tenemos, okay, el verbo principal, que en este caso es have. All right, y luego pues el complemento, a new computer. A new computer. ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Ana María. Yes, I do. Yes. Rin. Yes, I would like to have a new computer. Yes, I would like to have a new computer. There you go. Aquí nos vamos do, ¿ok? En todo caso, si sería una short answer, sería yes, I would, ¿ok? I would. Yes, I would. Acá lo hice con una respuesta, una just no question, just no answer, pero larga, ¿ok? ¿Por qué? Porque incluí todo lo que preguntaba. Would you like to have a new computer? Yes, I would like to have a new computer. O la forma corta, yes, I would. That's it, ¿ok? Negative option, Carlos Eduardo. No, I would not like to have a new computer. Okay. No, I would not like to have a new computer. O, forma contractada, I wouldn't. I wouldn't, okay? Okay. Que sería la combinación más o menos, give me a second. I'm already done here. Give me a second. It will be like this. Will not is like this. Ok. Esta sería como la estructura para formarla acá. Contractada. Ahí ves. Wouldn't. Sería la pronunciación. Ok. Wouldn't. Keep that on mind. There you go. Any question?
Do we have any questions, people? ¿Cómo se pronuncia, teacher? It's wouldn't. Wouldn't. Wouldn't, yeah. Okay. All right. Good. Let's continue. Oh, give me a second. Okay. Next question. Natalie, help me out, please. What time would like to finish class? Okay, what time would you like to finish class? What time would you like to finish class? Esta ya es una information question, okay? Ya es una pregunta informativa. Just keep that in mind. ¿Por qué? Porque ya estamos usando la WH word. En este caso, ¿cuál es la WH word? Es what time, okay? What? What time? What time? Yeah, what time? That's the WH word. Entonces acá ya no puede ser una just no question, sino tenemos que proveer una información adicional, lo que se requiere en la pregunta. Okay, just keep that in mind. So, Hilmar, read the answer, please. ¿La respuesta? Yes, the answer. I would like to finish class at 10 p.m. Ah, okay. I would like to finish class at 10 p.m. Okay. Like, me gustaría terminar las clases a las 10 p.m. That's the one, okay? That's good. Perfect. Do we have any question with this? ¿Alguna pregunta hasta acá? Something that we might have, people? Nope. Okay. Good. What are we gonna do? Listen up. Como no tenemos ninguna pregunta, and it makes me think that everything is going good, everything is going perfect, quiero que me hagan una just no question y quiero que me hagan una WH question. O sea, una utilizando el auxiliar, como lo tenemos en el ejemplo de la pregunta 1, y otra utilizando ya sea what, what time, where, when, which, why, who, ok, cualquiera de las WH word como pregunta informativa. Solamente hagan las preguntas, más no respuestas, ok, just questions, not the answer. Why? Because we're going to practice them in here. We're going to practice them. You know what? How many are we right now? 18. Ok, creo que la forma en cómo lo vamos a hacer es que comiencen y nos vamos a ir a trabajar en pequeñas secciones. That would be better. ¿Por qué? Porque así vamos a practicar un tanto más personalizado esas preguntas. Ok, let's continue. Let's continue with that. I don't know if you copied this. No sé si ya copiaron esto para poder avanzar. You finished? Yes. Okay. Wait a minute. Okay. All right, hurry up. Done. Perfect. I must stop sharing. Ok, good. Entonces nos vamos a ir a trabajar en parejas. Listen up. Les voy a dar 10 minutos, only 10 minutes, para que podamos contestar esas preguntas que estamos haciendo. Pero, listen, no quiero que me escriban respuestas. Quiero que practiquen la pregunta. Ejemplo, si Nubia trabaja con Stephanie, Stephanie le va a leer, si ya hizo las preguntas, le va a leer las preguntas a Nubia. Nubia le va a dar respuesta. ¿Ok? Pero Stephanie no está obligada a escribir la respuesta. La idea es que puedan practicar, ¿ok? El tipo de respuesta que demos a esas preguntas. Al igual Nubia le va a hacer las preguntas a Stephanie
y pues Stephanie va a tener que contestarlas, ¿de acuerdo? Okay, si es una just no question, recordemos que una just no question inicia con would like, ¿ok? Would like. Y ya la pregunta informativa comienza con what time, where. Recordemos que de acuerdo al tipo de WH word que usemos, aquí va a ser el tipo de respuesta. Si decimos where, estamos pidiendo una ubicación, una locación, un lugar. Si decimos what time, una hora. Si decimos where, why, entonces es una explicación. Si decimos who, entonces quién o con quién. Okay? Keep that in mind. Let's go to practice. Let's go to practice and please turn on the cameras. En la práctica, enciéndanme las cámaras, por favor. Para los que las tienen apagadas. Let's go to practice. All right, démosle aceptar, por favor. Ana, Carlos, are you there? Hello. Carlos and Anna, are you still there? Carlos Eduardo, are you there? Okay. Romeo, aquí en el estudio. Romeo, ¿cómo vamos? Sí, yo creo que está bien esta. What would you like for lunch? Yes. What would you like for lunch? I would like pizza for lunch. I would like hamburger for lunch. Yeah, that's correct. Una consulta, teacher. Okay, tell me. Una primera pregunta, Would you like to have a new car? No sé si está bien redactado. Repítalo otra vez. Would you like to have a new car? Would you like to have a new car? Okay, good. Sí, bueno, okay. That's a just no question. Sí, ya la segunda.
Iba a hacer la misma pregunta, pero entonces la voy a cambiar. Okay. Okay, let's continue, and I'm going to check another group. Would you like to have a new laptop? Okay, teacher, le tengo que dar la respuesta. Y okay. Yes, I would like to have a new laptop. Very good. Bye. La otra es, what would you like to cook this Saturday? Okay, repeat it again. What would you like cook the Saturday? To cook on Saturday. To cook. Yeah, to cook on Saturday. To cook on Saturday. Yes. I would like to cook on Saturday. On Saturday viene siendo como una time expression, novia. Siempre va al final. Ok. Ah, ahora yeah. Vuelva a repetir, por favor. Sería: I would like to cook tacos on Saturday. Very good. Yes, that's the answer. Okay, great. Ok, ahora mi primera pregunta sería: would you like to have a new cell phone? Very good. Yes. I would like to have a new cell phone, dijo, ¿verdad? Yes. Very good, Anna. Yes. I knew so. Okay. The second is, where would you like to travel in August vacation? Good. Yes, would you like Anna, travel, dijo. Anna, esa es una information. Hola. Le dijo, where, ¿a dónde? ¿Dónde? Where would you like to travel? Would you like to travel in August vacation? I'm vacation? ¿O tengo que dar la respuesta primero? Yes. Ah, okay. Beach. I would like to travel. I would like to travel to beach. To the beach. To the beach. Vacation. On vacation. On vacation. Okay, very good. I would like to travel to the beach on vacation. Okay. There. I would like to travel to the beach on vacation. Okay, good. Mantengan practicando esas preguntas entonces. Voy a revisar otro grupo, okay? Okay.
lives. What would you like, Isa? You like, To have new car. To have new car. Mm-hmm. Ahí la respuesta sería, yes, I would like to have a new car. Mm-hmm. La otra. La otra era, where would like to travel a vacation. Where, ¿qué dijo? Where would like to travel a vacation. Vacation. Mm-hmm. Sería, I would like to travel vacation. Costa Rica. Ajá. Ajá. To Costa Rica. ¿Cómo? To Costa Rica. Yes. Mm. Okay. Ahora vaya, las mías, Ana María. Sí. Yeah. Sería, would you like to have pickup truck? Would you like to have pickup truck? Camioneta sí se diría, ¿verdad, teacher? Ya se fue. How? No. No, that's a wagon. ¿Cómo se diría, teacher? Camioneta. Pero el pickup truck es a veces son pickups grandes, o sea, como pensaba eso yo. Ajá. Yeah, no. That's true. That's a wagon, wagon, like that. Wagon. W, give me a second. I'm gonna write it down here. Wagon, like this. Como está en el chat. Wagon. Uh-huh. Ah, ok. Bueno, pero tal vez algún día puedo tener un pickup también. Yes, I want to have one. I want to buy one, but that's the one I want is very expensive. A mí me gusta ver a las mujeres manejando carros grandes, fíjense. Yeah, I mean, they look good. No sé, me gusta, no sé por qué. Es genial, sí. O sea, sí, se ve tan bonito que, o moto también. No, a mí la moto me da miedo, sinceramente. Sí, no, sí, es bien peligrosa. A lo que yo voy es que me gusta ver cómo las mujeres, o sea, desempeñan eso, pues, que uno lo ve como de para un hombre, pues, pero a veces andan manejando camiones y manejan bien. Yeah, that's true. Sí, es que ahí es costumbre. Exacto. Ajá. Porque... Vaya. Uh-huh. Uh-huh. Vaya. Ah, pues sería, Ana María, would you like to have wagon? Yeah, okay. Mm-hmm. Keep practicing. To the water park. Okay. Let's do Jonathan. Sería, what would you like to want to finish the pandemic? To finish the pandemic. Okay. And the second. Where would you like a new work? Where would you
Hi, teacher. Hi, Carla. Hi, Joanny. ¿Cómo vamos? Ya hicimos las preguntas con las respuestas. Ah, ok. Good. ¿Ya las practicaron? Sí. Sí. Ok, perfect. Bien, entonces voy a nomás revisar a alguien más acá, otro grupo más. Y nos vamos a la sala principal, ¿ok? Ok. Ok. Did we finish? So-so. So-so? Why so-so? Why so-so, Stephanie? It was very difficult. Oh, my God, Stephanie, that's not difficult. Yes. Okay, read your questions, please. Okay. I would like to know them. One question is, would like to have a new house? Would you like to have a new house? Come con mi idea. Will you like to have a new house? Ah, okay. Second question. And the another is, what would you like to do in another country? Ah, okay. ¿Qué te gustaría hacer en otro país? ¿No? Interesting. Mm-hmm. Roxana, how about you? You would I like to speak English fluently? Repita la pregunta. You would like to speak English fluently? Would you like to speak English? Fluid. Fluid. Fluido. Uh-huh. Sí. Fluid, es. Ah, okay. Read the second one. Okay. You would like to speak English fluid? Okay. La segunda. What time would you like leave to work? What time would you like to leave work? Mm-hmm. Ah, okay, good. There you go, muy bien. Perfecto, entonces reviso nomás y nos vamos, ok? La sala principal. Okay. Mire, entonces no la vamos a contestar. Ya las estuvieron practicando, ¿cierto? Porque esa era la idea, todas las han practicado, respuesta, pregunta. Sí, pero no la vamos a contestar. ¿Qué es eso, Rotia? ¿Por qué se me hace que no la han practicado? Es que nos costó un montón hacerla, más que todo la de W, esa, la segunda pregunta. Uh-huh. Sí me costó hacerla, no hallaba cómo estructurarla. Ya. Yeah, yo soy sincera, ya. Yeah, yeah. No, don't worry. Just the questions, okay? Okay. All right. Hi, teacher. Hello. You finished? Hello, teacher. Yeah. Okay, good. That's great. I would like to listen. Aquí se la vamos a decir. Ajá. Empiezo, Salvador. Okay. Okay. Would you like to have a new car? I like to have a car. Yes, I would like to have a new car. Yes, do you want a free travel? Yes, I would like to free travel. But in the second, where
¿Qué pasó? Pues gratis, dice. Por free. Claro. Que me lo paguen. Venga, teacher. Bien, San Miguel. Gente pudiente. ¿Dónde? Yes. Okay. Un carro nuevo. Okay. Wow. Where would you like to go spend your vacations? Repíteme, por favor. Where would you like to go to spend your vacation? El teacher dormido está ya. Evaluaren, porque ahí tiene tres verbos usted. Yo. No go se puede and decir. Spend. Go and spend. Mm. No, yeah, no. You can do it. Not, it's not that common, sí. But you can do it. Sí, vale. Salvador. Okay, would you like to go to the beach? On vacation, on the vacation. No, okay. Everybody wants to go to the beach. That's great. I wish we could okay. Have to. That's it. Where would you like to go for dinner tonight? I would like to go to a restaurant for dinner. Okay, very good. Muy bien. Pupusas. Ah, ya. Pupusas. Normales. Con postre mangoneado. My God. Una mangoneada, quisiera de fresa. Qué rico. Yeah, delicious. Bien. Teacher, yo creo que ya se lo sirven solamente así como heladito y pura agua. ¿Cómo es? El calor. Ah. El calor. Le ponen el ¿cómo se llama? Ice cream. Y ya se deshace pura agua. Ah, cabal, cabal. Mm. Horrible in here. Bien, entonces vámonos a la sala principal, ¿ok? Let's go. Ok, teacher. ¿Cómo está, Fanny? Teacher, en lo mejor de la conversación estaba con Natalie y me estaba contando un secreto. Ay, el secreto de la eterna juventud, dice. Porque a mí nunca me pone con mi Natalie. Ah, no, porque entonces no van el a el teacher practicar. Es muy malo. Como no, no se practica. No, no, you know what? No nos puede poner a las tres. Puede poner a Natalie, a Stephanie y a mí. Como, somos, dice, sí, por favor. Como dice Thanos, impossible. Mala onda. Impossible. No. Sería destrucción de todo. No, no, no. La cosa es que yo no creo los grupos, las parejas. La hace la aplicación automáticamente. Yo solo le doy automático y ellos ahí se organizan. Right? Así que yo no soy. Extrañamente nunca me toca con mi Nato. I'm sorry. Solo una vez nos ha tocado. Ah, es cierto, pero fue en el trabajo. Ajá, en el curso pasado. Ah, one pues time. Sí, pero el curso pasado no cuenta. Y estaban, y estaban las tres: Adeline, Natalie, and you. Sí, pero las tres juntas no toca. Ah, bien, sí, va Nata. Una vez tocamos las tres juntas. No, que no hicimos nada, no te acuerdas. Yes. No, mentira. You see? That's why. No hicimos nada. Qué pena. Ahora entiendo por qué no van juntas, ¿verdad? Sí. Mentira, fíjese que no, porque sabes si contestamos, hasta nos dijo excelente. Nos trabamos, pero contestamos. Pues sí. Okay, all right, that was good. Hey, wait, ¿por qué veo menos? Who left? Ya no volvieron los otros. Yeah, that's true.
Carlos me comentó que se le fue la energía y creo que no se volvió a conectar. I don't know why. And who's missing? William. Yeah, William is not here. Probably he got problems. Okay, but anyways, listen up. Since we have basically practiced those things, ya no vamos a estar volviendo a practicar las preguntas que ya estuvieron practicando. Okay, that's not. But like right now, what we're gonna do is let's focus on the manual. All right. Y vamos a ver un poco sobre lo que hemos estado viendo. How to use will plus like to. Así que quiero que nos vayamos a la página 43. Go to page 43 from your manual. No me voy a dormir, voy a ir al manual. ¿Ok? Sure. Yeah, muchas gracias. Qué linda, Ana María. Pues sí. Es que después me está diciendo que estoy dormida. Ah, sí, escucho los... Escucho los ronquidos, Ana María. No, yo no ronco, discúlpeme. Yes, sure. Todo menos eso. Sure. Todo menos eso. Le voy a decir me a lo va a poner ahí, no me voy a ir, pues entonces. Le voy a decir a su hija que la grabe, a ver si es cierto que no ronca. Ok. Yes. Así solía decir yo hasta que mi esposa me grabó. No voy a decir. Sleeping. Pura moto. Y babeando el alma, ey, ¿qué pasa ahí? No, con bazooka. No. Look, it says how to use. Pero esa bazooka, saber dónde sale. Exactly, es saber. That's funny, especialmente cuando ando enfermo. Es divertido ver escuchar a una persona arrancar. Anyway. Let's see how to use would like to. It says we use would like to say what you want. Básicamente lo que estábamos mencionando en las diapositivas. Usamos el would like to para decir lo que queremos, okay? Especially when making offers and requests. Especialmente cuando hacemos algún tipo de oferta, okay? O ofrecimiento o solicitud, okay? Tenemos algunos ejemplos acá. We got singular and we got plural. Eric, read number one with singular. Sorry. She would like to send the report today. Okay, thank you, Eric. She would like to send the reports today. There you go. Ana Maria, read the second one. He'd like to meet the new employees tonight. Ah, okay, very good. He'd like to meet the new employees tonight. Very good. Mrs. Urrutia, read the plural, number one. They will like to speak to a supervisor. Okay, they will like to speak to a supervisor. Very good. And the last one, Carla. We'd like to ship the container tomorrow. Okay, we'd like to ship this container tomorrow. Very good. Nos gustaría enviar este contenedor mañana. It says, with like, okay? That's expressing future. That is expressing future. Okay, good. In here, what are we gonna do here? Look, in here, it says, imagine a piece of equipment at your workplace is broken. Write from 4 to 5 requests about it. Okay. ¿Qué vamos a hacer acá? Listen. In order to complete this, this is going to be the last thing that we're going to be doing. Pero eso me los van a traer para mañana. Okay. As homework. Right, everybody? Homework. Short. Very short. Okay. Super short. Eric. Ya lo vi, Eric. Now, listen.
vamos a que haga el doble. Exactly. Si no, ya sabe que lo van a regañar. Okay, listen, dice. Imagine a piece of equipment at your workplace is broken. Imaginen que un equipo de los que ustedes usan en su trabajo está roto, ¿ok? Right, se rompió. Quiero que me escriban ahí, dice, write 4 to 5 requests about it. No les voy a pedir mucho, quiero que escriban 4 solicitudes. ¿Cómo así? I would like to have a new, y ahí, ok, you do what you want to request. Entonces, quiero que me traigan para mañana 4 solicitudes, ok, de un equipo que ustedes necesiten y que esté roto, por así decirlo, ok, usando el would like to. ¿Haciendo qué? Haciendo una solicitud de algo, ok. There you go. So, that's what do I really want for tomorrow. Con eso vamos a comenzar mañana, ok, con ese tipo de solicitud. I don't know if you have any questions. ¿Tienen alguna pregunta? Déjelo, sí. Yo tengo una consulta. Ajá, tell me. Supongamos que se arruinó la impresora. Uh-huh. En este caso, las 5 preguntas van a ser en base a la impresora. No son preguntas, Roxana. Lo que quiero es que usted misma haga 4 oraciones, ¿ok? Pidiendo o solicitando tal vez un nuevo equipo, solicitando repuesto para la impresora, solicitando, no sé, a un técnico para reparar la impresora, things like that, ¿ok? Pero no en, no en pregunta, es en oración, ¿ok? Es una oración. Yes, sentences, ¿ok? Gracias. Very good. Any other question? Oh my God. Your face looks funny, Rosa. Okay. Your face looks funny. It was like. Okay, good. Any other question? ¿Alguna otra duda que podamos tener? No. Everything is clear? Perfect. Muy bien. Listen. Ahorita que todavía estamos todos, les vuelvo a reiterar. Mañana van a recibir la encuesta de satisfacción. No la vayan a hacer, ¿ok? La vamos a hacer acá, ¿ok? El viernes, en clase. Porque igual hay algunos puntos que a lo mejor todavía se nos han olvidado con relación a la encuesta pasada. Y pues, digamos que INSAFOR está siendo bien tedioso en eso, de que no permite más de una vez que se haga esa encuesta. Entonces, solo tenemos un chance nada más. Entonces, para no tener ningún inconveniente, es necesario que la hagamos el viernes. ¿Y qué tan necesaria es la encuesta? Muy necesaria. Pareciera que fuese bastante simple, pero si tenemos el 100% en asistencia, tenemos el 100% en notas, pero si no tenemos la encuesta, no pasamos al módulo 3. Así de sencillo. Entonces, por say eso... Say goodbye. Yes. Ana María, out. ¿Ve? Ok, entonces, simplemente mañana, durante el día, la van a recibir. Lo que quiero es que simplemente me escriban en el grupo. Teacher, ya recibí la encuesta. Hasta ahí. Entonces... pero no la hagan, ¿ok? No la hagan. Just that. I want Rosa del Carmen to stay with me in the 10 minutes feedback, ¿ok? Where is Rosa? Ah, yeah. Teacher. What happened, Rosa? Pero yo lo tuve el viernes. You got it on Friday? Es que me han faltado bastantes. Give me a second. Yeah. Carlos, look, Carlos is missing. My guy, yeah.
Okay. Hilmar. Is Hilmar there? All right, Hilmar, you're going to have the 10 minutes feedback today, okay? Vamos a esperar a los demás a ver qué tal. Yeah, because a lot of people have been missing. Bien, entonces ahora le tocan sus 10 minutos de feedback, Hilmar, okay? It's going to be just 10 minutes, no problem. Para los demás, entonces, please, pongámonos al día con lo de las tareas, porque esta vez, listen, sí o sí, tenemos que entregar las tareas este viernes, okay? Al igual que el examen final. El examen final se encuentra en el último, en la última section, section 4. Ya saben dónde es. Ahí dice final exam. Y eso lo pueden hacer el viernes durante todo el día, ¿ok? Al igual que las tareas. Al igual que las tareas. Así que, porque sí, ya antes de medianoche del viernes, yo tengo que subir ya el 100% de sus tareas. ¿Ok? Bien. Entonces, nos vemos mañana, ¿ok? If you don't have that, do the homework and see you tomorrow. Bye bye, people. Bye bye. Okay, bye bye. Bye. Y Sherry no pasó lista. Ah, give me a second. Hoy, are hoy you sí, serious? Nubia. Oh my God. Un punto más para Nubia. Hey, sí, se merece un punto, Nubia. Give me a second. Okay. I have been like talking about this. Oh my God. Oh yeah. Let's see. Amilcar, not here. Mm-hmm. Ana Claribel. Present. She went? Ah, no, she's there. Ah, good. Ana Maria? Present. Excellent. Carlos Eduardo. Ah, Carlos. Yeah, se le fue la energía. Eric Guillermo? Present, teacher. There you go. Stephanie Janet? Present, teacher. Great. Fatima is not here. Hilmar? Present. Good. Jonathan? Hey, where's Jonathan? Ah, okay. Got problems. Natalie? Present. Excellent. Nubia? Present, teacher. All right, cool. Romeo? Present. Very good. Rosa del Carmen? Present. All right, there you go. Roxana Yesenia? Present, teacher. All right, thank you. Salvador Alfonso? Present, teacher. Okay, perfect, Salvador. Stephanie Lisette? Present. Okay, William. Okay, I think William had problems with the internet. And Joanny Noemi? Present. Okay, good. Carla, are you serious, Carla? Didn't I mention you? Okay, Carla Benazir. No sé por qué ella me aparece hasta con la lista ahí. Ya me aparece su chequecito, así que no problem. Okay, see you tomorrow, people. Okay, bye-bye. Bye. All right, see you. Good night, see you. Okay, see you. Bye bye. Bye, teacher. All right, bye. Bye. Pórtese bien, Stephanie. Okay, Hilmar. Estos 10 minutos básicamente son para aclarar cualquier duda que podamos tener con relación a las clases anteriores, incluyendo esta clase, claro está. So I don't know if you have any question. Okay. Like, yeah, related to the topics. Okay. Puede ser sobre la pronunciación de algunas palabras, estructuras, about something, right? That you might have problems with. Sí, yo creo que sí, bueno, en casi todo, pero así lo voy solventando, voy repasando la clase. Tenía dudas aquí en los... En las, Sign of fraction y perfecto. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a comenzar. Vamos a, voy a poner una, la pizarra acá. Okay. Good. La primera dijo time expressions, right? Uh-huh. Bien, entonces comencemos con time expressions. Perfecto. Muy bien. Creo que con el uso, bueno, con las time expressions ya las conocemos, ¿cierto? Si estamos hablando del presente simple, tenemos time expressions como today, every day, ok. We got every week, every month, every year.
daily, weekly, monthly, yearly, ¿ok? Uh-huh. Y también tenemos cuando somos, cuando lo queremos hacer más específicos. Por ejemplo, once a week, twice a week, o once a week, una vez a la semana, twice a week, dos veces a la semana. So those are like the most common one. Okay, estas más que todo son para el uso del presente simple. Ahora bien, las time expressions para expresar futuro. Ah, ¿cuáles son? Tomorrow, next week, next weekend, next month, next year, okay? Y si queremos ser más específicos, next Monday, ah, el próximo lunes, next Friday, el próximo viernes, ok. Otras, si queremos ser más específicos, in 2 days, in 1 week, month, in 1 year, ok. Esas expresan futuro, ¿ok? Ahora bien, para el pasado, ¿cuáles son las que expresan pasado? Ah, yesterday, last night, last week, last month, last weekend, last year, ¿ok? 2 days ago, hace 2 días, 3 days ago, hace 3 días, 1 year ago, hace 1 año, ok, y así sucesivamente. Bien, en cuanto al uso de estas time expressions, ¿cómo lo hacemos? Look, la posición de la time expression es, o va al principio de la oración o va al final. ¿Cuál es la diferencia? Cuando va al principio, va separada por una coma. Okay. Ok. Ejemplo, vamos a hacerlas con el presente simple. Look. I go to work every day. O every day, coma, I go to work. You see? Okay. Esas son las dos opciones que tenemos. Y eso aplica para todo. Ok. Ejemplo. I pay my bills monthly. All right. I pay my bills monthly. ¿Qué quiere decir? Ah, pago mis recibos mensualmente. Ok, that's monthly. Mensualmente. Entonces, si ve, el uso de la time expression siempre va al final. Ok, al final de la oración. Como le mencionaba, bien puede ir acá, al principio. Ok, o igual puede ir a mí, al final. O puede ir al principio. Podría decir mensualmente yo pago mi recibo. Ajá. Monthly, comma, I pay my bills. And that's correct. Y es correcto. Bien. Eso en cuanto al uso del presente simple. Siempre al final o al principio. Ah, lo mismo sucede con el futuro. Aunque con el futuro no estuvimos viendo mucho, sino que estuvimos viéndolo con el presente continuo para expresar futuro. Pero igual viene siendo lo mismo. ¿Cómo es? ¿Cómo así? Que la time expression siempre va al final. Siempre va al final. Ejemplo de ello. I am teaching English tomorrow. Estaré enseñando inglés mañana. You see?
Usted puede decir, I am working, all right, next week. You see? Estaré trabajando la próxima semana. Ah, si tiene algún evento ya establecido, por ejemplo, I am having a meeting, okay, next Saturday. Ah, el next Saturday, este, es la time expression. Si ve, siempre va al final, prácticamente. Es como, como, right? Es como el, how can I say this? Como la forma, next Saturday, give me a second. Like this. Es como lo más adecuado o lo más común, colocarla siempre al final, acá. Okay. Next Saturday. Ahí porque me pasó un problema, es el uso del have to y el has to. Nah. Ok, good. Has to and have to. Perfecto. Perfecto. Bien, entonces eliminemos esto. Bien, have to and has to. Se escucha bien complejo, pero en realidad no lo es. Has to. Recordemos que have to and has to es para denotar que obligaciones, ¿cierto? Para denotar obligación, tener que. Ah, bien. En oraciones afirmativas tenemos, mire. Affirmative statements. Acá vamos a poner negative statements. Ok, en affirmative statements, primera persona, decimos, I have to work every day. Ah, tengo que trabajar todos los días. You see? ¿Cómo es la estructura? Ah, la estructura va así. Subject plus have to plus verb plus complement. How do you say must? Plus. 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 Ajá. Plus. Plus. Yes. Se escribe así. Se escribe así. Plus. Okay. Yeah. Very good. Ah, entonces acá, mire, tenemos I, que es el subject, have to, que es la estructura, work es el verbo principal, y every day es el complemento. Esto en primera persona. Ahora bien, una en segunda persona. Ah, you have to be on time. Ah, tienes que estar a tiempo. ¿Y sí? Tienes sí. que estar a tiempo. Ah, estamos denotando o expresando obligación. Ahora una en plural. They have to buy a new car. Ah, ellos tienen que comprar un auto nuevo. You see? We have to what? So, give me an obligation. We have to what? We have to. Tenemos que. Mm-hmm. Participar en clase. We have to participate in class. Ah, you see? Ahí ya tenemos la oración. Ah, tenemos que participar. ¿Dónde? En clase. You see? We have to participate in class. So this is the way how we do it. Entonces, esta es la forma en cómo lo hacemos. En primera persona y plurales. Ahora bien, formas negativas. Para las formas negativas tenemos, mire, subject. Ah, pero acá, como estamos haciendo lo negativo, mire, tenemos don't. ¿Ok? Y luego tenemos have to. Luego tenemos verb. Y después de ello tenemos complement. Así sería la estructura en negativo.
dijo de que ahí se contrastaba el do el, y el not. Ajá, pero no el have, ¿verdad? No, no el have. No, ahí no. Sí. Ok. Subject plus done plus have to plus verb plus complement. Ahí tenemos ya la estructura en negativo. Ahora bien, un ejemplo de pregunta. I don't have to go to class tomorrow. Ah, no tengo que ir a clase mañana. You see? Okay. Y ahí, ¿qué hace el negativo? El don't. Ahora aquí una... Se le pone el do cuando es para pregunta y cuando es para respuesta negativa, ¿verdad? Exacto, exacto. Así mero es. Porque es el verbo auxiliar que me ayuda a formar digamos, esa pregunta o a formar esa acción en negativo. Ok. Very good. Ahora bien. They don't, look, es lo mismo. They don't have to... What? They don't have to... Mencióneme algo que no es una obligación que, para hacer. Ellos no tienen que... ¿Qué hacer la limpieza? Ah, ok. They, all right. They don't have to do the cleaning. Ok, they don't have to do the cleaning. Ah, no tienen que hacer la limpieza. You see? They don't have to do the cleaning. Ahora bien, ¿cuándo utilizar has to? Ah, has to lo usamos cuando vamos utilizando she, he, it o nombres propios. Okay. Por nombres propios me refiero a, por ejemplo, si yo tengo acá Juan, ese es un nombre propio. Ok. Ok. Ah, entonces decimos, she has to go to the meeting. Ah, ella tiene que ir a la reunión. He has to buy new clothes. Ah, él tiene que comprar ropa nueva. You see? Entonces, sí. En este caso, así es. The okay. Computer has to work a lot. Ah, la computadora tiene que trabajar mucho. You see? Ahí es cuando utilizamos has to. ¿Ok? Cuando ya estamos mencionando terceras personas. Cosa. Yes. Exacto. Ah, proper noun. Juan has to teach English. You see? Juan tiene que enseñar inglés. Ahora bien, en negativo. Ah, en negativo pasa algo especial. Arriba tenemos don't, ¿verdad? Sí. Vaya, muy bien. Acá, en tercera persona, recordémonos que al do se le agrega es en tercera persona. Sí. Ah, entonces por eso creamos doesn't. Doesn't. ¿Y qué sucede con el have to? El has to. Como ya el doesn't, el auxiliar, está haciendo la acción de la tercera persona, simplemente colocamos have to. Ejemplo. Look. Oh my God, give me a second. Look, example. O sea que para forma afirmativa, ocuparíamos para tercera persona el has, pero para forma negativa, aunque sea persona, ocuparíamos el have to. Exacto. ¿Por qué? Porque tenemos el doesn't, que está haciendo la acción de la tercera persona. Ah, ok. Yeah, por ejemplo, mire. She doesn't have to go to the meeting. Ah, ok. You see? Precisamente es lo que me confundí. Ah, mire. Entonces el auxiliar es doesn't y por eso el have to ya no es has to, es have to. Estructura normal, mire. She okay. has to buy new clothes. Teníamos en positiva. Ah, en negativa. He doesn't have
to buy new clothes. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya va haciendo la acción. ¿Sí? Okay. Entonces, así es las demás. Ah, las demás, las otras. ¿En qué momento ocuparíamos? En ningún momento se ocuparía had to para negativo. ¿Cómo dice? O sea que has to no lo ocuparíamos en ningún momento, media vez sea negativo. Exactamente, como acá estamos usando la, otro verbo auxiliar, ya no es necesario que has to vaya en esa forma de tercera persona, sino que tiene que ir en modo normal. Has to. Okay, okay. Sí, entonces ahí no hay manera. ¿Por qué? Porque llevamos doesn't. Ok. Mire, Juan doesn't have to teach English. You see? Okay. Entonces, por eso. ¿Por qué? Por el doesn't, este. Ok. Por ese es el que es que, digamos, no hacemos eso. Ok, just keep that in mind. Entonces ya mantenemos esto. Que por este doesn't, es que este de acá no lleva has to, sino que have to. Yes. Ok. Eso sí, eso es lo que me ha confundido bastante. Mm, muy bien. No sé si ya tiene una idea más clara de cómo usarla. Sí, sí, hoy sí. Ah, sí, perfecto. Ese tema tuve problemas. De hecho, creo que hasta fallé en el examen. Primera vez me saqué, creo que como 8. No, como 6 me saqué. Sería corregido. Ah, ya. 16 de 20, algo así de sea. Ah, pues sí. Por eso es que ya en negativos, recordemos, como lleva un auxiliar extra, por eso, desde que ya lleva un auxiliar extra, ya la estructura tiene que ir en modo base. Ya no modificado en tercera persona. Muy bien. Yes. No sé, muy bien. No sé si tiene alguna otra pregunta. Quiero ver, voy a pensar. Yo creo que esa era la que tenía muchísimo más problemas. Una leidita creo que me... Ajá. Ah. Con ese sí tenía problemas porque no entendía por qué se cambiaba. Pero no, que era por el auxiliar. El auxiliar, que es el doesn't. Exacto, que en este caso es doesn't. Sí, por eso es que sufre ese cambio. Muy bien, entonces, ¿no tiene ninguna otra pregunta? Por el momento no, teacher. Muy bien, entonces. Gracias. Muy bien, entonces, perfecto. Solo nos queda lo de la tarea para mañana y lo de las tareas de la plataforma. Y pues, entonces nos vemos mañana, Gilmar, ¿ok? Ok, buenas noches. All right, good night.